Sigamos avanzando raudos y veloces porque la princesa Kenny está en peligro y debemos salvarla cuanto antes. The Wizard King is done for. Take out the new kid while I go upstairs and make contact with the King of Elves. De acuerdo, y ahora podemos pasar por aquí y tenemos una vela, supongo que para destruir estas trampas. Por otro lado, no sé para qué servirá el tema del escudo. Vamos a cambiar al arco en primer lugar y vamos a probar. Ah, pues igual es también por si quisiéramos pasar de esa forma. No tiene mucho sentido, supongo, pero a menos que a menos que vayan a pasar por aquí después los enemigos, no tenía mucho uso. Vale, y supongo que será así. De acuerdo, no hacía falta aturdirle, pero bueno. Ahí nos abren el paso y por aquí parece que no hay nada importante. Así que saquemos su cadáver. Y podemos utilizar alguna cosa más. No, en principio parece que no. Lo único, igual esa lámpara de su lado. Y si no, pues un pedo a los dos. Y ahora aturdimos a este. Y golpeamos así a los dos. Joder, la que me ha dado en un momento el capullo. Y encima me ha dejado ardiendo. Pero no pasa nada porque utilizamos poción curativa. Así de primeras. Y no puedo utilizar nada más, lógicamente, pero sí que podemos utilizar Judeo-Jitsu, Onda de David o la Circuncimitarra. Entonces, tú tienes un montonaco de vida y armadura. Tú tampoco andas mal de armadura, pero estás aturdido. Y aparte, ¿qué más tenéis? Vamos a examinar rápidamente. Vulnerable al fuego, asqueado, aturdido. Inmune a la magia, inmune al asqueo, hoja del infierno. Los ataques del enemigo infligen ardiendo, sí, vale. Entonces, ¿qué voy a utilizar contigo? Pues como el Judeo Jitsu, no sé si va a funcionar, que no lo creo. Vamos a utilizar la circuncimitarra. Ya ver si te puedo bajar la armadura de ese modo. Pulsa A cuando tu Izmel parpadee. Vale. Supongo que tal que así. Y parece que ha funcionado bien. Y por lo demás, pues vamos a curar al prota, es decir, a mí mismo, y un martillo de las tormentas, pero no estáis alineados. Parecía que no, pero bueno, por si acaso había que comprobarlo. Entonces supongo que te daré a ti caña con el martillo de la justicia. No creo que funcione, pero bueno. Me refiero al efecto de cabrearte. Aunque sí, sí que ha funcionado, sí. Genial. Perfecto, y ahora yo creo que vamos a continuar con la onda de David, o bien te puedo aturdir a ti para que no molestes y después encargarme de tu compañero, que tampoco es una mala opción. Lo que pasa es que me gustaría bajarle más la defensa a tu compañero, pero requiere muchos puntos y no tengo tantos. Entonces, vamos a ver si puedo utilizar una poción de poder que tengo de sobra por aquí. Con esto le bajo más la defensa, que parece que es mucho más peligroso, también tiene más vida y eso. Así que creo que será una buena opción. Creo que le he dado un poco tarde. ¿O no? No, creo que ha funcionado bien. Y por lo demás, contigo, pues martillo de la justicia, yo creo que de nuevo para ti. Más que nada porque solo puedas hacer ataques normales. Y espero que de esa forma no me la líes mucho. Aumento de armadura, vale. Puede ser un problema. Pero no tiene por qué serlo. Joder, la que le ha dado al pobre Butters. No pasa nada, tenemos pociones de resurrección de sobra.
Y ahora yo creo que si te tiro a ti un disparito con la onda de David, tanto como matarte no, pero dejarte muy tocado sí. Genial. Ah, no le ha dolido casi porque tiene mucha armadura, pero bueno, por lo menos me he protegido correctamente. Y ahora martillazo de Butters. Sí. Acabo contigo primero, que eres más peligroso, y ahora ya puedo acabar contigo. Supongo que simplemente con cualquier ataque, a pesar de tu armadura, debería poder acabar contigo. No sé si tengo mana suficiente como para hacer el efecto del pedo, pero con el fuerte también vale. De acuerdo, pues ha sido sencillito. We'll revive the wizard. You guys get upstairs. Armadura de elfo de los bosques. Hemos conseguido con esta victoria. Y ese cadáver lo habíamos revisado ya. Bigote de barman, peluca a pelo relamido, dinero, poción de velocidad. Dinero, muñecos. Dinero, pociones, basura. Y esto era de uno que matamos, que estaba justo debajo de la lámpara. Así que todo perfecto y todo en orden. Vayamos a salvar a Kenny. Espero que no le maten. Llave del garaje de Jimmy. Desvías un 10% más de daño cuando bloqueas. Vale, pues ¿cuál es la habitación? ¿Esta exactamente? Sí, pero está cerrada. Y ahí arriba tenemos un desván, parece ser. Aquí no podemos entrar. Así que de momento no hay más remedio que venir aquí. Ah, de hecho están aquí. Vale. No, no ha funcionado como uno esperaría. Pero igual de este modo me puedo subir y tirar de la lámpara o algo así. No me ha quedado muy claro el funcionamiento de esta formación. Sí, yo creo que es eso. Sí. Vale, pensaba que iba a ser la bola que iba a caer sobre él, pero no. Viene a ser básicamente que nosotros nos subimos aquí. No, no es para eso. No, pues igual no. Ah. Y ahora podemos pasar. Qué elaborado, ¿eh? Estaba totalmente confuso porque vaya, vaya forma más elaborada de matar a un tío sin más. Ganas un punto de poder a lograr un ataque perfecto, vale. Qué bueno. Vale, pues hemos conseguido salvar a tiempo a Kenny y no hay nada más por aquí, ¿no? Así de primeras. Con lo fácil que hubiera sido simplemente pegarme con él y ya está. No, parece que no. Princess Kenny, how badly did they rape you? I can't get through. The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob, Bard. That's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Can he do that? He has the stick of truth. He can do what he wants. Damn it! There's got to be another way into this room. Hey, let us up! You're not getting up here. The ladder's up here with me, and I'm sure as shit not coming down there. Vale. Ya decía yo que me parecía sospechoso. Entonces tendremos que utilizar a Kenny. Pero para ello primero tengo que cambiar de compañero, supongo. Y se podría hacer de forma rápida, no me acuerdo cuál era la combinación de botones para cambiar rápidamente de compañero. A ver. ¿Cómo era? No, así no. Creo que tengo que cambiar simplemente desde aquí.
¿O directamente ya está siendo Kenny mi colega? ¿Ah, sí? Vale. Vale, por eso estaba en posición de preparación. Porque ya había cambiado. Y no puedo cambiar de vuelta, yo quiero a mi coleguita, Butters. Que es de confianza. Dejadme que cambie de vuelta, por favor. Ahí estamos, vale. Por eso no podía cambiar, porque directamente eso ya me lo habían asignado. Por si acaso no se me ocurría utilizarlo, supongo. Que incluso no salía ya el indicador y todo de cómo teníamos que hacerlo, vamos. Vale, pues de nuevo tenemos un montón de elementos con los cuales podemos juguetear y hacer cosas. Para matarle automáticamente, supongo. Lo que pasa es que no tengo yo muy claro qué va a ocurrir si activo este en concreto, si se prenderá fuego esto o algo. El que está ahí atrás, pues sí, está más o menos claro. Igual directamente aquí. Sí, sí que la mato automáticamente, vale. Y ahora con este simplemente quitaremos el elemento del camino. Así que cambiamos al otro pedo. Abajo. Señalamos, arriba. Oh, pobre ratita. Aunque podría ser un enfrentamiento, porque el hecho de que haya soltado cosas me hace pensar que podría ser el caso. Vale, y ahora repetimos la jugada. Solo que hacia ahí. Y de nuevo matamos al enemigo y a la rata, que también yo creo que iba a combatir con nosotros. Ahí tenemos cosas que podemos destruir. Poción pequeña que no puedo recoger. Y exactamente eso está brillando, pero bueno, antes de darle vamos a revisar por aquí las cosas que quedan. Ganas un punto de poder cuando golpeas con un ataque a distancia. Vale, me lo llevo. Guantes de elfo de los bosques, de acuerdo, una pieza más, luego lo revisamos cuando tengamos más partes. Ratroide, de acuerdo, o bien al terminar la misión, tampoco por no estar mirando continuamente el inventario y eso, que sería un poco lento. Prefiero mirarlo todo de golpe cuando eso. Vale. Con esto abrimos un agujero en el techo. De nuevo quieren que saltemos la escena, ¿no? ¡Qué cabrones! Step forward now and fulfill your destiny. You are no match for a grand wizard. The stick belongs with us, and I shall use every bardic power in my class to keep it from you. Fine, you want to throw down, bro? Kick his ass, douchebag. Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you, and he's about to teach you some manners, bard. Qué raro que Carmen haga algo, ¿eh? De acuerdo. La canción de flautista de Hamelin, o Hamelin, no sé cómo se pronuncia, pero sí, la mítica de la fábula infantil, que se llevaba a las ratas tocando la flauta, y es lo que ha hecho precisamente, atraer ratas en este caso. Entonces, como parece ser que es un jefe, vamos a comenzar bien, a tope, y por lo tanto utilizando poción de velocidad, tal que así. A continuación vamos a utilizar circuncimitarra con él precisamente, que tiene bastante armadura, pero parece ser que igual no me dejan, porque están por delante las raticas. ¿La onda sí? Sí, la onda sí. Vale, pues entonces comenzaremos con la onda, supongo. Ya que no me dejan hacerle la circuncisión, pues empezaremos con esto. Y lo repetimos incluso, y si en el proceso me cargo otra rata, pues mejor que mejor. Ahí estamos.
Reducción de ataque, perfecto. Y ahora contigo vamos a tirarle una pepita de mierda para que esté asqueado directamente. Vale, no sabía si iba a funcionar, pero parece ser que sí. A pesar de ser jefe. Y ahora aquí... ¡chop! Genial. Despierta, despierta, despierta. Vale, ha funcionado correctamente. Y ahora entonces, pues... poción curativa para el coleguita, para que despierte. Y continuamos, y en esta ocasión sí que te puedo circuncidar. Perfecto, y te bajo la armadura, que es importante. Y creo que no voy a utilizar nada más así. De primeras, una poción de fuerza, por ejemplo, no estaría mal. Aunque ya de por sí creo que tengo el ataque algo alto, pero así más todavía. Que parece ser que se acumula. Y ahora, martillo de la justicia. Pobrecillo. Vale, entonces me he quedado sin poder, iba a decir maná, pero en este caso el maná es otra cosa, así que sin poder. Me tomo un Red Balls. Déjame hablar, capullo. Tú céntrate en... en dejar que te venza. Y te voy a bajar aún más. Sí, la armadura ya a tope, si es posible. No, tanto como a tope no, pero no está nada mal. Y ahora vamos a continuar con otro martillo de la justicia. Y a menos que invoques más esbirros, yo creo que el combate... no sé lo que estás haciendo exactamente, pero tengo que detenerlo. Así que me tomo un poquito de maná y un pedo de dragón para ti. Pone que es inmune, pero... en teoría así es como se cortan las magias, ¿no? Según me han explicado en el tutorial correspondiente, así que... no, pues con este realmente es inmune, tal cual. Tal como nos lo indicábamos. Nos lo indicaban. En parte he pensado que sería simplemente que sería inmune al efecto de asqueado del pedo y no al corte en sí, pero parece ser que sí que es inmune al corte. La canción de protección de Jimmy le ha vuelto inmune a la magia, vale. Jimmy se prepara para tocar la nota marrón. De acuerdo, entonces sí que ha sido cagadita mía, pero pensaba que sería por eso. Y parece que el martillazo no le corta la... la nota marrón. Uy, va. Vale. Con esto lo que ha hecho es que no pueda recuperar maná, ¿no? Básicamente. ¿O no? O me ha puesto el maná a tope. No sé exactamente qué ha hecho. No he podido leerlo, entre tanta cosa que había que hacer para evitar que me golpease, la verdad es que no podía estar pendiente de todo. Pues si acaso no voy a utilizar el maná, porque parece peligroso. Pero bueno, con esto en principio yo creo que le dejaré muy tocado ya. Y ahora con un simple martillazo deberías estar ya servido. Vale, pues hemos vencido. Realmente no sé qué ha pasado. Me fastidia porque me hubiera gustado saberlo. Que es cuál era el efecto que ha producido, pero bueno, tampoco ha sido nada especial, supongo. Muleta de la debilidad. Poción de maná, dinero y basurilla. De acuerdo, es un arma. Poción de fuerza, coche de juguete y más basura. El anillo único. Un gorro de elfo de los bosques, dinero y poción de maná. Con esto completamos la armadura completa de elfo de los bosques, supongo. ¿Y alguna cosa más? Parece ser que no. Espérate.
Uy, va. A pensar que me había dejado atrapado, pero no. Se puede salir, sí. Vamos a revisar todo bien, por si acaso. Que no quiero dejarme nada. No vaya a ser que luego no me dejen volver. Entonces, lo primero, abrimos por aquí. Y por aquí queda un tinte y dos equipos, pero pueden ser en cualquiera de estas casas, no tiene por qué ser en esta en concreto, en la casa de Jimmy. Yo creo que en principio he revisado todo, lo único que no está revisado es el baño y tampoco nos dejan pasar. Así de primeras, a menos que por algún motivo el pedo funcione, que no es el caso. Y esta habitación estaba revisada, así es. Todo en orden. Y el desván también. Que por cierto, pobre Jimmy, no solo por haberle apaleado, sino porque le hemos roto su habitación. El techo y demás. Un poco bestias, vamos. Esta era la poción de salud que hemos dejado ahí. Y lo demás, en principio, era basurilla. Eso parecía sospechoso, pero no lo es. Y con esto simplemente bajamos de nuevo a la habitación. Y Jimmy directamente ya ha desaparecido. Vale, pues vamos a mirar el equipo nuevo que hemos conseguido y nos vamos de vuelta a la fortaleza. Entonces, gorro de elfo de los bosques, añade uno de armadura reduciendo los ataques enemigos y ganas un punto de poder al atacar con un arco, ¿vale? En el caso de la pechera, recuperas 20 puntos de vida cada turno mientras uses arco. Añade 8 de armadura reduciendo los ataques enemigos. Y los guantes, añade 3 de armadura. Los ataques con arco causan un 10% más de daño. Y los ataques con armas a distancia infligen más daño. Básicamente, pues como era de prever, era un equipo completo, o es un equipo completo, para utilizar ataques a distancia principalmente. Y antes también me han dado el arco corto élfico, que simplemente dispara 3 proyectiles, daño crítico con un golpe perfecto. Nada demasiado especial, así que continúo con el misil ralentizador. Ready to leave, Sir Douchebag? Sí, así es. Estoy listo. The stick of truth is back where it belongs. Great job, men. Douchebag, for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the Great Battle of the Giggling Donkey, I hereby make you an official member of the Kingdom of Koopa Keep. Welcome to the KKK. It's getting late. The Grand Wizard needs to go night-night. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to... We're not druids, Mom! We're fucking warriors and wizards! Oh, that's it. You're going to bed. The rest of you better get home, too. De acuerdo, misión completada, el bardo. Ya ha anochecido y deberíamos volver a casa, supongo. Nueva misión, es tarde. Pues habrá que irse a casita. Supongo. ¿Usted no va a dormir o qué? Vale. Pues iremos a casa. Si no hay más remedio. No sé si estoy muy satisfecho con eso de pertenecer al KKK. Ahora, pero bueno. Vale, y esto no sé por qué. No lo había revisado, parece ser. Ok. ¿Esta es mi casa? No. Es la siguiente, si no me equivoco. Esta sí. Estoy pensando una cosa, y es que he conseguido la llave del garaje de Timmy. Y si no me equivoco, debería ser una de estas casas. ¿Cuál es exactamente esta, no? Jimmy, perdón. Sí, Jimmy. He dicho Timmy, pero era Jimmy, perdón. He conseguido la llave de su garaje y por lo tanto debería echar un vistazo, yo creo, ya que estamos. There you are. We've been looking all over for you. Do you know how late it is? You are grounded. Me han pillado, mierda. No contaba con eso.